¿Para qué se utilizan normalmente? Las tres fases de las que está compuesta, que es la fase de extracción, la fase de transformación y la fase de carga. La estrategia, que normalmente se utiliza en un proyecto de integración de datos, de carga de datos. Y bueno, luego por último ya pues comenzaremos a entrar en materia con Talen y con Postgre. Vale, el significado de ETL al final viene del inglés, y significa extract, transform y load. O sea, es decir, extraer, transformar y cargar. Son herramientas que al final nos permiten hacer esa ingesta de datos, extrayendo datos desde uno o varios orígenes de datos, que además pueden ser de diferente índole, pueden ser ficheros, pueden ser tablas, pueden ser datos no estructurados, redes sociales, aplicaciones. O sea, podemos extraer datos. Las ETLs al final pueden extraer datos prácticamente de hoy en día de cualquier cosa. Ya sabéis que ahora mismo todo está conectado a internet. Hasta la rumba que suelo andar por aquí barriendo por mi casa, hasta esa está conectada al wifi. Le puedo llamar por Alexa. Bueno, no se ha activado, menos mal. Es que cada vez que digo su nombre al final me está diciendo aquí barbaridades. Y entonces al final pues todo está transmitiendo datos, ¿no? Pues todo eso al final para una tele son fuentes de datos. De hecho, no sé si sabéis que el mejor cliente de Rumba creo que es IKEA, porque al final la Rumba se conoce los metros de todas las casas. O sea, al menos las que están conectadas a wifi, a datos, se conocen los metros de todas las casas. Entonces, en definitiva, todo está transmitiendo datos, todo está almacenando datos, y la ETL lo que nos permite es leer esa información y cargarla, ¿no? Luego, pues obviamente, trabajarla y convertirla en información. La fase de transformación, al final, pues es la más importante, porque es donde más trabajamos, y la fase final, que es la de carga, donde ya llevamos el dato directamente a nuestro destino. ¿Qué es un proceso ETL? Pues al final definimos como proceso ETL esa parte lógica de donde definimos ese flujo de datos, desde donde lo leemos hasta el destino. Es decir, cómo viaja ese dato, cómo lo estamos transformando, esa lógica, porque al final es un proceso lógico, es pintar. Lo bueno precisamente de los procesos ETL es que, aunque llevan código embebido, llevan muy poquito código. O sea, no hace falta saber tampoco programación para poder utilizar una herramienta ETL. Y por eso su curva de aprendizaje, la curva de aprendizaje de las herramientas ETL suele ser bastante rápida. Obviamente luego ya coger un expertise y saberla usar a la perfección conlleva su tiempo. Además, obviamente hay que aprender las técnicas de carga dependiendo de qué herramienta con qué herramienta vamos a explotar los datos o qué sistema de información vamos a cargar. Pero sí que es cierto que la curva de aprendizaje es muy rápida. Yo he formado a mucha gente tanto en Talen como en Informática Power Center, sobre todo en Power Center. La he formado en una semana y se ha puesto a trabajar en una semana utilizando Power Center. Esto con un lenguaje de programación no es tan sencillo. Entonces, por eso digo, al final es un diagrama lógico, porque no lleva asociado algo físico por detrás hasta que nosotros le decimos de dónde exactamente tiene que leer y dónde tiene que cargar. Un sistema lógico al que luego por detrás podemos asociar diferentes sistemas físicos, por así decirlo.